con el nombre de La Despedida, se conoce una pintura del artista catalán Joan Bernardetti, pero también se le conoce con el nombre de Moza en la Ventana, o, tal vez por su indumentaria, se le ha llamado a este cuadro Jarocha en la Ventana. Está firmado en Cosamaloapan, al sur del estado de Veracruz. Es interesante, y me quedo con el dato de la Jarocha en la Ventana, pero también con el dato de La Despedida. Ambos títulos perfectamente ilustran lo que esta bellísima obra costumbrista nos muestra. Primero que todo, estamos hablando de un interior, que a la vez se asoma a un exterior. En primer lugar, la protagonista es la figura humana de una joven que tiene la indumentaria del sur de Veracruz, de fines del siglo XIX, de principios del siglo XX, que es una jarocha ordinaria, no de fiesta, no vestido de fiesta, está con su refajón blanco de tira bordada, su falda es amarilla, que tiene tres registros de aplicaciones en tinte de color oscuro, que conlleva las pequeñas pintitas que tiene la tela en general, amarilla con pintas negras. Sobre este amarillo de la falda destaca el mantil, muy doméstico en este caso, y es un mantil negro de orilla en punta en negro. Es un encaje negro que destaca, por supuesto, sobre la falda amarilla. El huipil es de seda bordado con unas flores muy típicas de la zona mixteca y lleva un fleco un poco desaliñado en el sentido de que no se ve como de uso diario, y debajo del huipil destacan varias cosas interesantes. Los olanes de la blusa, que sin duda se corresponden al olán del refajo en la falda, al inferior de su indumentaria. En el cuello de la señorita, de la joven, se aprecian varias joyas labradas en oro por el color que despide los brillos del metal, y tiene un broche, posiblemente un camafeo, una cruz y dos cadenas en tipo torsal. Destacan también como joyas las arracadas, los arreglos muy elaborados en oro que penden en el lado que se aprecia para el espectador, el lado izquierdo de la dama, el arete muy elaborado desde el punto de vista de la orfebrería. La dama, la señorita, la jarocha, mira por la ventana y con su mirada se corresponde el rasgo, las señales que hace la mano derecha de ella al sacarla fuera de la ventana para dar una señal que es indiscutible de interpretar como de adiós. Volviendo a la indumentaria de la joven en la ventana, encontramos que en su cabeza se encuentra unos adornos, entre otras una peineta y un arreglo floral, listones también, y su pelo oscuro recogido en la nuca. Ella tiene un rostro pues plácido, pero al mismo tiempo sí hay una ligera sonrisa de tristeza, una mirada de tristeza muy leve, muy leve, podríamos decirlo, pero sí ese adiós que su mano indica le está dejando huella en el rostro. Todo esto y más capta Joan Bernardet en La Moza en la Ventana. ¿Pero qué significa este interior? El interior nos habla cómo estaba vestido el interior de una casa de Cosamaloapan, sotaventina. Para empezar, el primer plano lo cubre una silla, o lo que queda para la vista de una silla, y por supuesto a la izquierda, con una luz resplandeciente, el mantel, que es un rebozo de seda que hace las veces de mantel o de cubierta de la mesa. En la mesa se aprecia un terno, se dice, de taza con plato y los cubiertos, una bandeja con pan y un vaso. Quiere decir, o nos da a entender,
que la persona que se ha retirado, puesto que está la silla retirada, y es la persona que seguramente está en el patio, en la calle, en la parte exterior de este interior que estamos viendo. Seguramente puede ser la persona a la que se despide, de la que se despide la moza en la ventana. Interesantísimo es el tratamiento que el pintor hace de lo que es ese mantel, que a su vez es un rebozo, porque están claramente marcados los flecos, los brillos de contraste, amarillo, perla, amarillo contra el perla. O sea, no es un blanco puro, es un blanco perla. Que ese amarillo tampoco es el amarillo de la falda, pero sí se complementa. Todo esto enmarca un antes y un después, el alfiz de la ventana. Esto está marcado por la superficie tanto del muro como de la madera en la cual se soporta la ventanería en madera con cristalería. Y detrás aparecen algunas plantas del jardín, y a su derecha, en donde se recorta perfectamente dibujada la mano y el brazo de la dama de la jarocha, es el muro de la casa de juntos, la propia casa tal vez, con sus ventanas largas, y termina en un espacio muy reducido, pero que nos da idea de una luz de lo que sería el límite exterior. Todo ese espacio que recorre nuestra mirada, parece ser que lo haya recorrido el personaje que se ha despedido de la jarocha en la ventana.